Hola a todos y bienvenidos a otro video de Phasmophobia. Yes, sir. El día de hoy, como ya pudieron haberlo visto en el título, en la miniatura y en todas partes, ya tenemos aquí delante de nosotros toda la información acerca de la nueva actualización. La nueva actualización es la más grande de todas y no es mentira, o sea, esto no es exageración. Miren la cantidad de cambios que vienen para el juego, o sea, todo esto son las notas de cambios que le han hecho al juego, de correcciones, de cosas nuevas, de todo. Tenemos nuevos mapas, tenemos cambios a fantasmas, tenemos cambios a cómo funcionan los fantasmas en cacerías. Hay un montón de cosas. Voy a estar dando una versión más resumida, más compacta acerca de todos los cambios que vienen en esta actualización, que es la versión 0.7.0.0. Los voy a dejar marcado aquí en el video de YouTube, capítulo por capítulo, cada sección que esté tocando, para que ustedes nada más se salten a las partes que realmente les llame la atención. Pero pues sí, vamos a empezar y vamos a ver qué es lo que se viene en esta nueva actualización. La actualización más grande de Phasmophobia hasta ahora. Tenemos un reto. Literalmente los desarrolladores acaban de proponernos un reto con un premio bastante, bastante llamativo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero que nada? Tenemos que grabar o transmitir Phasmophobia, primer paso. Tenemos que jugar en modo un solo jugador y aumentar el multiplicador de recompensa a por 15, esto en la dificultad personalizada. Tenemos que ingresar al nuevo mapa o al rework que le hicieron al Asylum, que se llama el Sunny Meadows Mental Institution. Tenemos que completar los 4 objetivos con éxito y tomar una foto al fantasma. Tenemos que ir a las pantallas de estadísticas posteriores al juego para que las veamos. Y finalmente tenemos que mandarlas la transmisión o el video a UModMail en el Discord de Phasmophobia para que lo revisen. Los ganadores lo que van a tener es que van a tener un trofeo dentro del juego con el nombre del jugador. Forever. Vamos a estar intentando este reto. Yo la verdad no creo que vaya a quedar en el top 3, ¿no? Pero se va a intentar. Se va a intentar definitivamente estar en el top 3. Porque nada más únicamente los mejores 3 jugadores, los que tengan la mejor puntuación, los 3 primeros, son los que van a tener este trofeo. Se me olvidó mencionarlo. Ahora vamos a pasar con el núcleo de esta actualización, que se refiere a la dificultad personalizada. En esta actualización lo más importante que tenemos, aparte del nuevo mapa, del rework del Asylum y todo eso, es que vamos a poder modificar absolutamente todos los aspectos de la partida de Phasmophobia. ¿Qué tan frecuentemente el fantasma se manifiesta? ¿Qué tan frecuentemente nos da interacciones? ¿Qué tan rápido corremos? ¿Qué tan rápido nos cansamos y nos recuperamos de cansarnos al momento de correr? Todo esto que ven aquí, en esta lista, son cosas que le podemos cambiar a la partida. Y cada cambio que le hagas va a definir de forma positiva o negativa el multiplicador de recompensa final que te van a dar en la partida, de dinero estoy hablando. Si ponemos algo que haga la partida más difícil, nos van a dar más dinero. Si ponemos algo que nos haga la partida más fácil, nos van a dar menos dinero. Si ustedes quieren leerlo, les digo, les dejo un enlace en la descripción o pueden ponerle pausa aquí al video y leer todo a detalle. Tenemos nuevas ubicaciones. Vamos a tener el rework del Asylum, que este es otro núcleo importante acerca de esta actualización, el Sunny Meadows Mental Institution es el nuevo Asylum, es el rework que le hicieron al Asylum. Este nuevo Asylum va a tener zonas un poco más destacadas, vamos a tener una morgue, un ala de hospital, un patio y un área experimental. Me parece que también por ahí había una caldera o algo así por el estilo. Algo que es curioso y que podemos ver aquí es que también vamos a tener el Sunny Meadows Mental Institution restringido. Esto ya lo había mencionado en mi comentario acerca del tráiler de esta actualización. El Sunny Meadows Mental Institution va a tener una versión que va a tener áreas del mapa aleatoriamente bloqueadas para, a propósito, hacer el mapa más pequeño. Ya lo había comentado y me parece súper cool que hayan creado esta variación variable y pequeña del Sunny Meadows para que jugadores que estamos acostumbrados a jugar solos o con una sola persona más nada más, tengamos una opción aquí como más pequeña para poder disfrutar más frecuentemente este mapa. Lo mismo sucede con el nuevo campamento. Va a haber un nuevo mapa del campamento, pero es simplemente una versión reducida en tamaño al campamento que ya tenemos nosotros desde hace bastante meses. Tenemos aquí que van a modificar cómo los fantasmas interactúan con los objetos de la casa. Se dice taza, cuchillo, cucharas. Aquí nos menciona algo que sí es cierto, que bastante seguido el fantasma interactúa con un objeto y este apenas se mueve y ya no sabes, no tienes ni idea de con qué interactuó el fantasma. Entonces van a estar cambiando esto y también los sonidos del fantasma a mitad de cacería. El volumen de todos los efectos de sonido de cacería y eventos ahora se reducirá al 0% cuando el fantasma esté al menos a 20 metros de distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de 20 metros de distancia del fantasma, el volumen va a ser completamente cero. Se va a cancelar completamente el volumen y ya no se va a escuchar de forma tenue como lo era antes. Este cambio también afecta a la caja musical. No se va a escuchar el canto del fantasma
a menos de que estés dentro del rango de 20 metros de distancia. Y lo que les decía acerca de cómo los fantasmas interactúan con las cosas, aquí dice que el fantasma va a tener ahora un poder de lanzamiento mínimo para evitar lanzamientos pequeños de objetos. Este poder de lanzamiento mínimo va a ser de 1 a 3 de potencia, cuando antes era de 0,1 a 2,5 de potencia. O sea, de que a veces el fantasma interactuaba con objetos a 0,1 y literalmente nada más era de que ni siquiera los movía, yo creo, nada, es como que ¡ah! ¿Saben? Entonces solo los fantasmas van a tener un mínimo de 1, por lo cual siempre, siempre, siempre el objeto se va a ver por lo menos notorio de posición cuando el fantasma interactúe con él. También dice aquí que durante las cacerías los objetos ahora se lanzarán con mayor frecuencia, 50% de probabilidad de lanzar un objeto dentro del alcance cada 0,5 segundos, y para el poltergeist va a ser un 100% de probabilidad de lanzar un objeto dentro del alcance cada 0,5 segundos. Cuando tú veas que un fantasma a mitad de cacería está aventando objetos, pero a lo bestia, tú ya vas a saber que es un poltergeist. O sea que vamos a poder distinguir al poltergeist con mayor efectividad, basándonos en la cacería y no tanto en que si utilizó su habilidad especial o no de aventar múltiples objetos a la vez. Aquí tenemos un cambio bastante importante, no solo para el poltergeist, aquí dice duende, pero es el poltergeist, sino también para el Oni. El super lanzamiento del Oni se ha movido al poltergeist, ya que es más temático. El Oni, ya saben, es un fantasma que podía lanzar objetos a una distancia súper, súper larga, súper exagerada. Bueno, pues esa habilidad ahora le pertenece al poltergeist, porque pues queda más con su temática de que es, de que con los objetos este fantasma interactúa a lo bestia, ¿no? También se modificó la potencia de lanzamiento de objetos. Ya vieron que el mínimo era de 1 a 3. Este va a tener de 2 a 6 de potencia, ¿saben? O sea que va a estar rotísimo su lanzamiento. El Oni ha recibido también otro cambio, y es que ahora el Oni va a agotar el doble de cordura de un fantasma normal durante eventos paranormales. El fantasma te drena cordura cuando estás en un evento paranormal, estás en su línea de visión. Pues resulta que el Oni ahora va a ser el doble y va a ser otra forma de identificar este fantasma, basándonos un poco en el tema de la cordura. Vamos a pasar ahora con el demonio, y dice que la habilidad rara del demonio para cazar por encima del 70% ahora ocurrirá de manera más confiable, lo cual me parece perfecto porque no he visto un demonio que inicie cacería por encima del 70% en muchísimo tiempo. Muchísimo, me parece perfecto. Y por último tenemos aquí un cambio al Jin. Dice, la habilidad del Jin ahora se activará si estás únicamente si estás en la misma habitación que él o dentro de los 3 metros de rango del fantasma. La habilidad ahora creará EMF en la caja de fusibles si cualquier otro jugador recibe esta debilidad y no solamente el anfitrión. O sea, si cuando el fantasma, el Jin, active su habilidad de drenarte cordura, va a activar EMF en el switch de luz sin importar si eres el anfitrión de la partida o no, siempre lo va a hacer. Y únicamente lo va a hacer si estás dentro de su misma habitación o cerca del fantasma cuando éste esté recorriendo otros cuartos de la casa. Ahora vamos a pasar con toda esta sección marcada aquí, que básicamente es un sistema de reporte. Ahora Phasmophobia va a incluir un sistema para reportar a otros jugadores que estén incumpliendo con los términos del juego. Vamos a tener penalizaciones de 2, 7, 30 días y hasta permanente. O sea, va a haber situaciones en las que los jugadores van a estar baneados, pero para siempre. Imagino que es cuando utilicen herramientas de hackeo, cuando insulten demasiado a otras personas, cuando tengan ya bastante acumulado reportes también. Ojo que este tipo de baneo que se le va a aplicar a los jugadores también va a aplicar a los que abusen de este sistema de reportes. O sea, si estás reportando a lo bestia y de forma indiscriminada, te van a banear del juego también. Ya lo que me parece bastante importante mencionar aquí es que si te banean del juego es únicamente del modo multijugador. Tú vas a poder seguir jugando en modo un solo jugador si estás baneado. Ahora vamos a pasar con las cosas nuevas que le han metido al juego, y realmente son bastantes, pero muchas son como que muy sutiles, ¿saben? Les voy a mencionar realmente qué es lo más importante, y vamos a empezar con que tenemos un nuevo lobby. El viejo lobby, como lo conocemos todos, ya saben que es como azul y tenemos al fantasma atrás de la puerta, tenemos el círculo de invocación y un fantasma en la parte de arriba. Bueno, pues por esta razón, según dice el lore del juego, es que nos hemos mudado a otro almacén en el que vamos a estar estableciendo nuestro Ghost Hunting Distribution, que es el nombre de la empresa, me parece. Y vamos a tener una nueva tienda física, ya no va a ser nada más una tienda virtual, vamos a tener una tienda física en la que vamos a poder hacer nuestros pedidos de cosas para cazar fantasmas. Vamos a tener un espacio para poner nuestros coleccionables, que a qué se refiere con coleccionables, va a ser los huesos que agarremos durante la partida. Cuando utilicemos un objeto maldito por primera vez, se va a agregar en la parte de ahí también. Además de eso, también se agregaron las tarjetas de identificación de jugador, que ya les había mencionado en otro video, que es básicamente nos sirven para identificar si somos un jugador novato, un jugador intermedio, o que si ya tenemos muchísima experiencia en el juego y somos más veteranos, ¿saben? También tienen ciertos colores que nos distinguen como un jugador regular, un jugador creador de contenido, un desarrollador o un moderador de Discord. Este rango
de creador de contenido, al parecer tiene ventajas. Ustedes a lo mejor ya se dieron cuenta de que yo no estoy jugando la nueva actualización como el resto de creadores de contenido, porque yo no estoy en la lista de creadores de contenido, y me parece que ningún jugador de hispano habla, que ningún jugador hispanohablante tiene acceso a este rango todavía, así que será cosa de ir preguntando un poco, de ir viendo por aquí y por allá, si nos dan acceso a ser creadores de contenido en un futuro. Pero pues sí, este rango de creador de contenido le dio acceso a los primeros que están en ese rango a la actualización un día antes que al resto de jugadores. Un poco controversial eso. La verdad, no sé ustedes qué opinan al respecto. Es un poco controversial porque a mí personalmente ver un poco los spoilers por aquí y por allá ha hecho que el hype me disminuya un poquito, pero no sé, ya iremos viendo. Pero sí, tenemos nuevas tarjetas de identificación del jugador. Tenemos aquí un nuevo cambio, que es que recolectar el hueso ahora otorgará más recompensas cuando juegues en mapas más grandes. En un mapa grande te va a dar 30, en uno mediano te va a dar 20 y en uno pequeño te va a dar $10. Esto va acompañado con otro nuevo cambio bastante importante, y es que se eliminó el sistema de puntos de fotos. Este que hemos conocido de toda la vida, que si tomamos esta cantidad de fotos nos da esta cantidad de puntos y por ende nos da cierta cantidad de dinero. Ahora resulta que dependiendo la foto que tomemos y la cantidad de estrellas que tengamos en ella, es la cantidad de dinero fijo que nos va a estar dando, y ya no va a ser dependiendo de un sistema de puntos. Todas estas cosas que están marcadas aquí, si le tomamos una foto de 3 estrellas nos da $5. Si le tomamos una foto de 2 estrellas nos va a dar $2, y si le tomamos una foto de 1 nos va a dar $1. Con las fotos de cosas que tenemos marcadas aquí, nos va a dar con 3 estrellas $10, con 2 estrellas $5 y con 1 estrella $2. Y aquí no lo marca muy bien. De hecho, no está marcado aquí porque estoy leyendo las notas de Reddit, porque no las lanzaron todavía oficialmente para todos. Pero la foto del fantasma de 3 estrellas te va a dar $20, la de 2 estrellas te va a dar 10 y la de 1 estrella te va a dar $5. Esto cambia por completo el orden de fotos, las fotos que tienes que tomar para tener la máxima cantidad de dinero posible. Ya saben que nada más cuentan 10 fotos, las 10 fotos que cambian dentro del álbum son las que cuentan para que te den dinero al final de la partida. Vamos a tener que tomar foto del fantasma, foto del hueso, agua sucia y crucifijo usado. No sé si se pueden repetir las fotos. La verdad no sé, no lo menciona por aquí en ningún lado. Pero a lo mejor que le tomemos la foto a un crucifijo utilizado. Que esto es nuevo, por cierto. Lo podemos hacer 4 veces y sacar $40 con 3 estrellas, ¿saben? Las huellas dactilares, los pasos, la interacción, el cadáver, todo eso da la misma cantidad de dinero. Realmente no va a importar mucho eso. Este cambio me parece 10 de 10. Ustedes saben mi frustración a la hora de sacar la máxima cantidad de dinero y que dependiendo de X fantasma o Y fantasma tengas más chances o menos chances de tener la máxima cantidad de dinero. Que hayan cambiado esto me parece increíble. Me parece completamente increíble que ahora tengas una forma más constante y segura de sacar la máxima cantidad de dinero. El Mailing ahora va a disminuir el rango audible de su audio de búsqueda en lugar de solamente los pasos. Ustedes saben que el Mailing es un fantasma que cuando estaba más lejos del rango de distancia en el que comenzaba a parpadear la linterna, no podía escuchar sus pasos, pero sí podía escuchar su voz, su canto o su gruñido que hacía a mitad de cacería. Entonces ahora completamente va a disminuir entero todo su audio, ya no nada más las pisadas. Este es otro cambio importante con el círculo de invocación. Si tenemos 16% de cordura o menos, el fantasma va a iniciar cacería instantáneamente después de ser invocado, en vez de esperarse los 4 o 5 segundos de paz que tiene después de haber sido invocado. Va a iniciar casi inmediatamente, así que vamos a tener que utilizar el círculo de invocación un poco más, de manera un poco más inteligente cuando tengamos baja la cordura. Y por último, tenemos aquí el cambio más importante de todos, que va literalmente a romper el Phasmophobia, y es que los inodoros de arriba en la Edgefield Street House ahora se le puede bajar a la palanca, se le puede presionar al botón para que jale todo el agua y se lleve todos los malos pensamientos, chicos. pero pues sí, eso es básicamente lo más importante acerca de la nueva actualización. Y pues sí, ¿quién está emocionado por jugar la actualización el día de mañana? Ya sé que probablemente ya todo el mundo vio cosas de la nueva actualización porque los creadores de contenido oficiales están subiendo videos ya el día de hoy. No sé, yo estoy emocionado, muy muy emocionado, y porque se vienen cositas, se vienen retos, se viene el reto, lo vamos a estar intentando. Bueno chicos, nos vemos, hasta la próxima. Les abrazo, beso, abrazo.